Ok, Y ya lo estamos que molesta. grabando. Ah, ok, ya. Sí, ya estamos grabando. Hola, bienvenidos al último webinar de este mes de mayo. Esperamos hacer otros, ¿verdad? Luego, y le estaremos avisando. Este queremos cerrar con broche de oro con el tema regulaciones y flexibilidad en la época de coronavirus. Y hoy tenemos dos presentadoras invitadas muy especiales, la doctora Hilda Colón Plome, que a pesar de su nombre, apellido raro, es puertorriqueña, aunque está radicada en Filadelfia y es la vicepresidenta de Middle States Commission on Higher Education. Y también tenemos a la licenciada María Vara García, directora ejecutiva de la Junta de Instituciones Postsecundarias. Y este webinar va a estar moderado por la doctora Giselle Tapia de la Universidad Ana Jiménez del recinto de Coupey. Hoy tenemos la grata noticia de decirles que rompimos récord. Giselle, déjame el website, por favor, que voy a decir unas notitas, si no es mucha molestia. Rompimos récord y tenemos más de 500 personas registradas. Así que, puedo poner esto. Uy, deme un momento. No me deja abrir aquí. Heads.org, por favor. Claro. No sé quién fue el que lo quitó. Hoy rompimos récord y tenemos más de 500 registros y en especial damos la bienvenida a administradores y facultad de 300 instituciones postsecundarias en Puerto Rico. En Estados Unidos tenemos 4 instituciones que también están con nosotros de Hostos Community College, que es miembro del consorcio HEADS, y también tenemos de nuestra de CUNY, del sistema de CUNY, así que ya yo lo puedo poner, gracias. Y entonces también tenemos de nuestra hermana República Dominicana, tenemos de la UAPA, así que saludos a nuestros hermanos. Tenemos también 2 instituciones de México que entraron, así que vamos a darle la bienvenida a ellos también. Agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Y entonces, hoy queremos dar un saludo bien especial a varios participantes muy especiales. Déjamelo así, Giselle, que así lo puedo manejar. Gracias. Muy especiales o participantes muy especiales a algunos que son miembros de la Junta de HEADS o lo fueron, como es el caso de la doctora Gloria Vaquero, pasada presidenta de National University College. Saludos. Tenemos también a Fedra Helpi, que es la presidenta del Colegio Universitario de San Juan. Tenemos a María Hernández, de Atenas College, presidenta. A Olga Rivera, presidenta de ICPR Junior College. Tenemos a Waleska Crespo, presidenta de Universidad Central del Caribe, y también a su decana Nereida Díaz. Tenemos al rector de Ponce Health Science University, el doctor José Torres. Tenemos a Doritza Mulero, presidenta de Columbia Central University. A Edwin Hernández, que es rector de la Universidad Pontificia Universidad Católica Recinto de Arecibo. Tenemos a Liz Hernández, presidenta de International Technical College. A Pura, la decana Pura Chandy de National. A Edgardo Rosalí, colaborador de HEADS de Ana G. Méndez. A Rafael Meléndez, también colaborador de HEADS de la Universidad Carlos Albizu. A mi Italia Rexidor, mi Italia, nuestra decana de académicos en Intermetro, donde HEADS tiene su oficina, saludos. Tenemos también a Nelson Núñez de Hostos Community College y también es miembro del comité de Middle States en esa institución. Y a Francesca Teoro de CUNY Graduate Center. Así que bienvenidos a ellos. Si entró alguien más que no teníamos el registro, pues le damos la bienvenida a algún presidente o presidenta de nuestras instituciones. Están bienvenidos a todos. Rapidito les recordamos que al final del webinar se activará el chat para que puedan compartir sus preguntas. Recuerden que por la cantidad, ya tenemos 350 personas, Blackboard automáticamente cancela el micrófono, el audio y la cámara para que solamente los moderadores puedan usarlo y no haya problemas. También este webinar se va a estar grabando y se compartirá en la página que les muestro aquí rapidito. En la página, cuando van a Our Services, en la página de Spanish Webinars, aquí, cuando entran, van a ver todas las grabaciones de todos los talleres. Si tienen problemas con el audio, pueden conectarse por el teléfono que se envió con el enlace. En el link que Yelisa les envió, abajo está el teléfono, si tienen problemas con el audio.
Y para solicitar el certificado, recuerden que no se hace por el chat, tienen que enviar un email a info@heds.org. Seguimos trabajando, by the way, con los certificados y esperemos que para las próximas 2 semanas podamos completar todo, ya que son más de 1,000 certificados que tenemos que preparar. Por favor, si no les ha llegado los primeros, nos dejan saber, no nos molesta recibir sus emails de seguimiento. Y recuerden que los que escuchen las grabaciones también, una vez terminen de escuchar la grabación, pueden solicitar el certificado. Quiero compartirles rapidito una noticia que pusimos aquí en nuestro website, donde se da el update de los servicios que hemos ofrecido durante esta cuarentena. Y en esta noticia van a tener un resumen de todo lo que hemos hecho, que incluye, ¿verdad?, los tutoriales que hicimos con nuestros estudiantes embajadores para promover los servicios totalmente libre de costo para estudiantes. También los dos eventos, las grabaciones de los dos eventos del Student Leadership Showcase para estudiantes. También las grabaciones de los 10 webinars que hicimos en español, este es el 10º hoy, y los 4 que hicimos en inglés, que participaron más de 4,000 participantes. Y queremos compartirles que hoy, precisamente, tienen que haber recibido en su email que se publicó el Spring Issue del volumen 10 de nuestro Heads Online Journal, que es una revista arbitrada, y cuenta con 9 artículos que también nos ayudan, ¿verdad?, durante este tiempo tan difícil. Así que les invitamos a que vean y compartan esta publicación. Y agradecemos a Tito, que fue uno de los miembros del comité editor, reviewer, y sobre todo a Yelisa Castro, nuestra ayudante ejecutiva, que trabajó arduamente para que esto pudiera estar disponible hoy. Y por último, hemos hecho también entrevistas con nuestros partners, aliados corporativos, para seguir ¿verdad?, fortaleciendo la colaboración y también que ustedes conozcan de sus servicios. Ahora sí, lo último que quería compartirles es que damos todo el crédito a nuestro colaborador Tito Meléndez, quien fue el que tuvo la idea de hacer este webinar. Muchas gracias, Tito. Y va a ser el primer reactor cuando termine las 2 presentaciones haciendo preguntas. Y sin más preámbulos, les presento ahora a la moderadora, la doctora Giselle Tapia, que por 11 años ha laborado en puestos académicos en educación a distancia para la Universidad Ana G. Méndez. Actualmente forma parte de la vicerrectoría académica del recinto de CUPEI, desempeñándose como vicerrectora asociada de licencias y acreditaciones, y desde hace más de 5 años ha sido de la Accreditation Liaison, ha sido la Accreditation Liaison Officer entre la institución y Middle States y con la Junta de Instituciones Postsecundarias. Hoy tenemos maestros del Departamento de Educación, olvidé decir, también de colegios privados. No obstante, aunque el tema está enfocado a instituciones postsecundarias, le damos la bienvenida y esperamos que este tema sea de utilidad para ustedes, pero las preguntas que se van a estar contestando va a ser más enfocado a instituciones postsecundarias. Adelante, dice. Muchísimas gracias, Yubelkis, y bienvenidos a todos. Es un placer para mí estar aquí, ¿verdad? Y compartir este ratito con ustedes. Así que le damos la más calurosa bienvenida. Antes de comenzar, pues quisiera tocar unos puntos importantes sobre, ¿verdad?, esta intervención, este panel que vamos a tener. Primero que nada, como acaba de comentar la compañera Yubelkis, este foro o este panel está dirigido específicamente a instituciones de educación postsecundarias o superior, ¿verdad? Y todo lo que hemos estado trabajando alineado, ¿verdad?, a estos cambios que han surgido de la misma manera. Pues es importante mencionarles que si uno de los documentos que se presenten en pantalla lo ve muy pequeño, usted va a poder, en el momento de la presentación, dirigirse a un icono, ¿verdad?, que le va a salir a mano derecha, perdón, izquierda, y va a poder ampliar la imagen para que usted pueda visualizarlo de mejor manera, ¿verdad?, en su propia pantalla. De la manera que vamos a llevar este panel, luego de esta introducción que estoy haciendo, cada panelista va a exponer, ¿verdad?, el tema que trae en la tarde de hoy. Va a tener alrededor de 10 a 15 minutos para su exposición. Y luego vamos a tener las reacciones del doctor, discúlpenme, Tito Meléndez. Es bien interesante
cuando, ¿verdad?, se concibió la idea de hacer este panel. Originalmente, pues nada, fue un diálogo que sostuve con Tito hace alrededor de 3 semanas. Estábamos hablando de qué manera podríamos colaborar, ¿verdad?, con nuestras instituciones hermanas en un poco aclarar la situación, lo que estaba ocurriendo, cómo nos movimos tan rápido a la educación remota y cómo, ¿verdad?, lo que han hecho nuestras agencias licenciadora y acreditadora nos ha permitido o ha abierto las puertas para que podamos movernos a esta virtualidad. En ese diálogo, pues realmente, originalmente el pensamiento era que él y yo íbamos a estar ofreciendo este panel específicamente, hasta que una tarde de momento, ¿verdad?, me quedo pensando y le digo, oye, Tito, ¿qué te parece si en vez de, ¿verdad?, filosofar tú y yo en lo que debería ser esto, ¿por qué no invitamos, ¿verdad?, de primera mano a la doctora Hilda Tati Colón y a la licenciada Varas, ¿verdad?, a un panel, y así estamos todos juntos. Y de primera mano, pues, podemos recibir esa información, pues, que realmente, pues, necesitamos como instituciones secundarias. Estoy muy sorprendida, ¿verdad?, del gran número de compañeros que se han podido conectar con nosotros. Ante, obviamente, la inquietud, ¿verdad?, que tenemos sobre todo lo que ha acontecido en estos últimos 2 meses y cómo, ¿verdad?, realmente vamos a continuar alineados a el cumplimiento y a la vez poder atender de manera efectiva y adecuada a nuestros estudiantes y a nuestra facultad para poder seguir adelante. Sin más preámbulo, porque estoy consciente de que el interés de todos ustedes es escuchar de primera mano, ¿verdad?, la información relacionada a la flexibilidad y las guías, ¿verdad?, de todos estos nuevos asuntos que estamos tratando, y de cómo la Junta de Instituciones Postsecundaria y la Middle State, perdonen, han trabajado para flexibilizar nuestros procesos. Como les mencionó Yubelkis, tenemos a la licenciada Varas, directora de la Junta de Instituciones Postsecundarias. Ella va a ser nuestra primera. ¿Sí? Giselle, un momento, antes de empezar, que vimos que entró la ingeniera Gladys Nieves, saludos de presidenta de ADP University, y también Aida Sayas, antigua rectora del Colegio Universitario de San Juan, saludos, adelante. Saludos, gracias. Como segunda panelista, pues tenemos a la doctora Hilda Tati Colón, vicepresidenta de Middle State. La doctora Colón, ¿verdad?, se unió al equipo de Middle State en febrero del 2018, y en su rol, pues sirve como enlace a algunas instituciones miembros. Middle State además brinda capacitación y apoya el trabajo de toma de decisiones de la comisión. La doctora Colón es una destacada y conocida académica aquí en nuestro país, ¿verdad? Muchos de nosotros ya la conocemos su trayectoria laboral, y que fue decana de la UPR de Humacao y también vicerrectora en lo que era antiguamente la Universidad de Turabo, hoy en día Universidad Ana G. Méndez Gurabo. Sin más, ¿verdad? Sin más información, le doy bienvenida a ambas y cedo el micrófono a la licenciada Varas, quien cuenta con alrededor de 10 a 15 minutos para hacer su exposición. Licenciada. ¿Se encuentra con nosotros, licenciada? Parece que tiene el mute, no se escucha. Recuerde quitar el mute. Ahora sí, me escucha. Ahora. Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero que estén bien, que estén saludables, ¿verdad?, en estos momentos. Pues nosotros en la Oficina de Registro y Licenciamiento damos apoyo a la Junta de Instituciones Postsecundarias, también como el Departamento de Estado con el asunto de registro de las instituciones K-12. Pero, ¿verdad?, esta conferencia está dirigida a las instituciones postsecundarias.
Una vez surge ¿verdad? La emergencia de COVID, el 13 de marzo de 2020 emitimos una carta a los presidentes de las instituciones flexibilizando el que pudiesen utilizar métodos alternos no presenciales para continuar ofreciendo sus programas mientras dure la emergencia. Luego, posteriormente, se emite la certificación de emergencia, que es la, no sé si la tienen en pantalla ahí, que es la 2020-044, donde, ¿verdad?, se indica que las instituciones pueden comenzar a ofrecer sus programas con métodos no presenciales. Y si una vez finalizado todo esto, la institución desea continuar con sus programas en línea, pues entonces sí deberá someter una enmienda a su licencia. Además, las licencias que venzan durante este periodo de tiempo, pues continúan su vigencia y la oficina sigue trabajando de manera remota. Así que pueden someter sus casos a través de eso. Y las instituciones postsecundarias técnico-vocacionales que todavía no están en plataforma pueden someter sus solicitudes de enmienda a través de mi correo electrónico, que próximamente pues, se los indico. ¿Verdad? Y lo estamos trabajando todo. Esta certificación está vigente hasta el 30 de junio de 2020. La última orden ejecutiva. Tiene vigencia hasta el 25 de mayo. Esto no, y la Junta está muy pendiente para extender esta certificación de emergencia. También estamos muy pendientes a las directrices del Departamento de Educación Federal. Y en sí, pues nuestro rol es ser facilitadores para la continuidad de ofrecimiento de las instituciones de educación postsecundaria. Yo sé que esto es un reto porque hay muchas instituciones que estaban preparadas, tenían sus plataformas, otras no, otras están entrando, están utilizando ciertos mecanismos ¿verdad? Que están disponibles en internet y pues ha sido un reto para todos, inclusive para nosotros como oficina y como gobierno en general. Pero lo que verdad puntualizar es que las instituciones pueden contar con la Junta de Instituciones Postsecundarias como un ente facilitador. En todo momento, pues, estamos muy pendientes a las comunicaciones del Departamento de Educación Federal y a las órdenes ejecutivas que emita la gobernadora de Puerto Rico sobre la emergencia del COVID. Hemos estado en comunicación con ACUP para ellos, con unas peticiones específicas que ellos hicieron y las hemos trabajado para darle un poquito de mayor flexibilidad a las instituciones de educación postsecundaria para la continuidad de sus operaciones. De igual forma, hay una propuesta en la mesa de un task force en educación y pues, estamos trabajando todos estos asuntos desde la oficina. Nuevamente me pongo a disposición, mi correo electrónico es mvaras@estado.pr.gov y se pueden comunicar al 722-2121, la extensión 3800, que está transferida a mi teléfono celular. De igual forma, anoten mi número de celular, que es el 787-613-5307. Esto es, en resumen, lo que estamos haciendo para ser entes facilitadores de instituciones de educación postsecundaria. Creo que con esto termino mi exposición y cualquier duda que tengan, estoy, ¿verdad?, disponible para ustedes, para responderle. Gracias, licenciada. Muchas gracias por su intervención. Ahora pasamos a la doctora Colón para que, por favor, nos presente los puntos que nos trae en la tarde de hoy. Voy a compartir por aquí, Hilda, tu presentación para que salga rapidito en pantalla.
Giselle, tengo una pregunta. Yo estoy viendo todos los nombres de todas las personas que entran. ¿Cómo los quito para que no pueda yo verlos? No necesito ver. Salen, pero todos los nombres que van saliendo automáticamente. Sí. Eso no hay manera. Perfecto, perfecto. No hay que hablar. Muchas gracias. Es que no quiero que tapen la presentación, pero bueno. No, ella no la ve. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces me queda, lamento la interrupción para mis compañeros que están escuchando, les agradezco enormemente a todos los y todas las que han hecho posible esta presentación. Me emocionó saber la cantidad de personas que están escuchando, que están participando, que están viendo, revela nuevamente la potencia de la educación superior, la potencia del interés que tenemos nosotros por adelantar lo que es educación superior, no solo en Puerto Rico. Sé que tenemos representantes de algunas de mis muy queridas instituciones aquí en los Estados Unidos, porque también trabajo con Hostos Community College, con Lehman, un sinnúmero, tengo 81 en total, 24 en Puerto Rico y el resto en Estados Unidos, incluyendo una en UK, en el Reino Unido, que ha sido difícil la comunicación con ellos en este momento. Yo quiero decirles que el tema de acreditación es un tema sumamente importante. Yo sé lo que representa para todos nosotros el valor intrínseco del tema de la acreditación para todos nosotros, pero más importante que eso, lo que representa para los estudiantes obtener un grado de una institución acreditada. Los temas que nosotros hemos tratado en estos días y que están aquí presentes y que yo le puse el título, la acreditación en educación superior en el tiempo del COVID, porque me acordé, me hizo pensar mucho la novela de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Y dije, bueno, pues me voy a copiar del grandioso García Márquez y le puse acreditación en High Education, así en este tiempo, porque ya personalmente, esto no es Middle States, ya yo no quiero pensar en una emergencia, lo quiero pensar más bien como una era, porque es un momento que se va a extender, es un momento de reflexión para cambio, es un momento en que tuvimos que asumir unas responsabilidades nuevas en breve espacio de tiempo, pero que el efecto que va a tener es más duradero y vamos a tener que repensar realmente de qué se trata la educación superior, no solo en Puerto Rico y en Estados Unidos, es internacional de lo que estamos hablando, es África, es México, el continente asiático, todas las instituciones universitarias estamos pasando por lo mismo. Y de lo que nosotros estamos hablando es cómo garantizamos la calidad, cómo seguimos sirviendo de la mejor manera. Les agradezco por eso la oportunidad de hablar sobre cómo nosotros en medio del primer momento en que esto se suscita, los primeros meses en que se suscita, y que ni siquiera sabíamos con lo que estábamos trabajando, aquellos que son de mi época recordarán en la década del 80 la misma situación o una muy parecida cuando se empezó a trabajar con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Yo era bióloga en otra época y entonces pues teníamos la duda de qué era lo que lo estaba causando, cómo era que se transmitía, todo ese tipo de cosas. Pues así estamos nosotros ahora con esta situación. Yo casi no veo la transparencia. All right. La puedes agrandar, ¿no? Debajo de las tres rayitas a tu izquierda, que hay como una lupita. No, lo que quiero es reducirla. Ah, okay. Vámonos a la próxima. Tenemos que hablar de flexibilidades porque nosotros trabajamos con unas guías generales de trabajo que creo que es lo que nosotros hemos mantenido como norte en este sistema de acreditación y hasta ahora ha funcionado. Por eso quise representarlo y me alegré tanto de que la licenciada Varas participa en esta reunión. Ya nosotras habíamos hablado, pero no nos habíamos visto todavía. Y es la relación intrínseca que ocurre entre el Departamento de Educación Federal, los departamentos de educación o las agencias estatales y que garantizan las licencias. En Puerto Rico es una agencia distinta, la Junta de Instituciones Postsecundarias, y la agencia acreditadora en general son los que en términos generales se tienen que encargar de todo esto. Por eso me pareció excelente la participación de la licenciada Varas, a quien felicito, y la
participación que ustedes van a estar escuchando todo el tiempo, la referencia a la reglamentación del gobierno federal, porque esa es la que nos está guiando. Adelante. Ok. Definitivamente no la veo, pero... Déjame ver, show view controls, and let's try this. No. Ahora no ves, menos. Ok. Tengo problemas. Tengo que buscarlo acá y me perdonan un segundito porque aquí al frente mío no la veo. No veo la transparencia. Bueno, el caso es que nosotros estamos, nuestro interés es, como siempre, darle sostén a las instituciones postsecundarias. Y en este momento hubo que moverse rápidamente, en estos momentos, como dice la licenciada de la emergencia, hubo que moverse rápidamente y lidiar con una situación que prevalecía. Número uno, no podemos tener, no sabemos con lo que estamos lidiando, solo sabemos que tenemos una enfermedad terrible encima de nosotros y no sabemos cómo la vamos a trabajar. ¿Qué parecía? ¿Qué es una epidemia? ¿Cómo se trabaja una epidemia? Se identifican los casos, se hace el tracing, se aíslan los casos. Ok, pero las instituciones universitarias, igual que cualquier sistema universitario, no trabajan en solitario. Las instituciones universitarias son unas instituciones que están como premisa en contacto unas con las otras y los estudiantes están unos con otros, porque ese se convierte en uno de los elementos fundamentales del trabajo universitario. El que haya un crecimiento no solo académico, sino también un trabajo social, un trabajo de interacción, un trabajo de yo aprendo contigo y tú aprendes conmigo. Así que nosotros íbamos a empezar a mirar la educación superior a través de la distancia y tratando de superar la distancia, tratando de superar si teníamos problemas tecnológicos, que no lo sé. Unas instituciones estaban más preparadas y tenían ya permisos para ofrecer educación a distancia, otras no. Identificar quiénes eran para darles a todos una oportunidad de que rápidamente movieran e hicieran ese montaje maravilloso y retante que hicieron, que llevaron a cabo y que están llevando a cabo, de mover toda su educación a educación remota para así responder a la educación que nuestros estudiantes merecen, manteniendo el tema del rigor y la calidad, porque ese no lo podemos dejar al lado, y siguiendo entonces la guía que nos dio el Departamento de Educación Federal. Nosotros en Middle States lo que hacemos es una referencia continua a las guías que nos produce Middle States, que produce el CDC y que produce la Organización Mundial de la Salud, y se resumen y se presentan, menos las de la Organización Mundial de la Salud, más los enlaces al CDC y completamente al Departamento de Educación Federal y a los departamentos de educación de los estados que están en la región de Middle States y que han estado compartiendo eso con nosotros, nos han mandado sus guías, Nueva York y los distintos Maryland y otros más. Y eso se están poniendo, se están colocando en la página de Middle States que ustedes conocen, que es www.middlessh.org y se llama COVID-19. Tiene un gran diagrama enorme de un virus enorme, que eso es bastante misleading, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Y entonces estamos tratando de que todo el mundo concentre en la seguridad. Aquí a nosotros nos interesa hoy la calidad académica, el rigor, pero más que nada también la seguridad académica. ¿Qué se hizo como medida de transicional? El Departamento de Educación aprobó que se ofrecieran permisos temporeros para atender en educación a distancia el trabajo académico, aún en aquellas instituciones en las que no existía todavía la aprobación para ofrecer el trabajo universitario en forma remota. Así que se llamaron eso los temporary waivers para la educación a distancia. Habitualmente ustedes saben que el proceso de Middle States requiere el documento de cambio sustancial, igual que el de la HIP, para nosotros poder ofrecer cambios de este carácter a nuestras instituciones. Nuestra reglamentación en Middle States requiere que se aprueben en educación, como educación a distancia, dos programas de cualquier nivel institucional, dos, que se evalúan por peer evaluators y se someten entonces al criterio riguroso de seguimiento que se tiene que seguir siempre con cada caso. Y una vez que están aprobados esos dos programas, eso constituye aprobación total para la institución para ofrecer entonces educación a distancia.
Oh, God. Ok, ya. Entonces, el caso es que nosotros tuvimos que trabajar corriendo, literalmente corriendo, y las instituciones fueron extraordinarias en su respuesta. Tanto las que están acreditadas para, porque tienen ya los permisos para ofrecer toda educación a distancia, aunque no estaban todas ofreciendo todo a distancia, así que para todas fue el mismo reto, y las demás que nosotros no teníamos. En general, les quiero decir, Middle States trabaja con 529 organizaciones acreditadas en este momento. De las 529, cerca de 200 no tenían acreditación para ofrecer programas a distancia, no estaban aprobadas para distancia, distance education remote. Así que quiso decir que nosotros tuvimos que trabajar con todas esas instituciones y aquellos presidentes, presidentas, ALOs, que colaboraron tan diligentemente cuando se les pidió en la carta de la presidenta de Middle States, dígame si, qué medidas ha tomado para ofrecer, para trabajar con sus estudiantes, si ha tenido que enmendar su calendario académico, porque esa fue parte de las flexibilidades, y si ha tenido que entrar en negociación con alguna otra agencia y ejecutar algún contractual agreement, algún acuerdo para poder efectuar esto, déjenoslo saber antes de esta fecha. Y les pusimos una fecha corta y todas cumplieron. Porque, y la razón por la que se puso una fecha breve fue porque nosotros teníamos que presentar eso a la Comisión de Middle States y la Comisión aprobar para cada una de esas instituciones, una acción que aparece ahora en su Statement of Accreditation Status, su SAS, porque todo esto se le informa directamente, uno por uno, al Departamento de Educación Federal. Así que si nosotros pusimos presión, fue para tratar de extenderles la flexibilidad que el Departamento de Educación estaba ofreciendo. Y como correctamente nos dice la licenciada, esa flexibilidad es buena, es efectiva, en el permiso de educación del Departamento de Educación hasta el 1 de junio. El verano no está reglamentado porque se sabe que son porciones mínimas y nosotros no intervenimos con esto. Al día de hoy no tenemos certeza de lo que vaya a ocurrir para agosto. ¿Qué estamos recomendándole entonces a las instituciones? Lo que estamos recomendando es que trabajen como si nosotros fuéramos a poder extender un procedimiento de educación a distancia si el Departamento de Educación Federal no se expresa extendiendo el waiver temporero que ya ofrecieron o no se expresa extendiendo otro tipo de flexibilidad. Entonces nosotros podemos trabajar con nuestros procesos internos. Y a eso responde la carta que los presidentes y presidentas recibieron de Middle States, hablándoles sobre un proceso alterno para trabajar con cambios sustanciales si el Departamento de Educación Federal no se expresa extendiendo o reglamentando entonces la educación a distancia de una manera distinta. ¿Qué nosotros podemos hacer mientras tanto? Trabajamos con los informes. Mucha gente tenía informes de acreditación, tenían visitas de acreditación, tenían visitas de follow-ups, tenían informes de follow-ups, tenían supplemental information reports, todo tipo de trabajos. Nosotros seguimos trabajando con todos ellos y a todos se les dio la oportunidad de hacerlo en forma virtual. Unos de nuestras instituciones aceptaron hacerla en forma virtual ahora durante el verano, que todo está suspendido en forma presencial para Middle States. Y otras optaron por pedir, porque se les dio esa oportunidad, un atraso, un delay, se le atrasó la visita a la fecha en que ustedes mismos acordaron con sus equipos evaluadores que harían esa visita. Hoy mismo estamos confiando en que esas visitas puedan ser presenciales a las fechas en que se han puesto las visitas, en que se han acordado las visitas. El futuro dirá si pueden ser presenciales o habrá que hacer alguna otra flexibilización. Se han trabajado con cartas al Congreso, se han trabajado con cartas a la Secretaría de Educación pidiéndole que se flexibilicen más áreas relacionadas, por ejemplo, con las políticas de transferencia de créditos para que los cursos tomados en educación a distancia de esta manera se puedan transferir, se puedan integrar, se puedan trabajar con ellos.
O sea, se han hecho un sinnúmero de acciones, se han llevado a cabo un sinnúmero de acciones que nosotros entendemos que han sido las adecuadas para trabajar con la situación en que nos enfrentamos. Preguntas, todavía tenemos mil. Por ejemplo, y la facultad. Y la facultad. Ahora no estoy mirando, Isla Colón no está mirando los cursos ni los programas. Ahora estamos hablando de la gente, de los humanos, que son los que hacemos. Somos lo que hacemos, que esto trabaje. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se flexibilizan las políticas? Porque nosotros trabajamos con unos criterios y uno de ellos es ética e integridad. ¿Cómo se flexibilizan? ¿Cómo se trabajan con las políticas de productividad, etcétera, durante este tiempo? Las instituciones tienen que mirar eso. A los estudiantes, muchas instituciones han optado por ofrecer pase o no pasa, o pass or fail, distintas, en lugar de ofrecer notas, a menos que el estudiante requiera una nota, porque algunos, porque quieren ir a escuela graduada, lo que sea, quieren que les aparezca en el promedio. Todo eso se ha dicho a las instituciones, eso está dentro de su capacidad de trabajo, haga lo que usted entienda adecuado. Ahora, eso sí, asegúrese de que todo está debidamente reglamentado, documentado, y que el assessment se realiza sin fallar. Hay que cumplir con las reglas del Estado, para Middle State no hay problema, hay que cumplir con las reglas del Estado y hay que cumplir con las reglas de las agencias acreditadoras profesionales de las cuales nuestras instituciones participan en diversidad de campos y que tienen sus propias reglas sobre eso. Si les parece, yo me voy a quedar callada aquí y voy a dar entonces oportunidad a que otras personas hablen. Lo que les agradezco y les pido es que no bajen nunca su interés, que no disminuya nunca su interés en trabajar por los estudiantes. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Colón. Cedo entonces ahora el micrófono a nuestro compañero, el doctor Tito Meléndez, para sus acciones. Muy buenas. Dame un segundo, Yerisa, activa el chat para en lo que tú haces tus reacciones, la gente empieza a escribir su pregunta, por favor. Gracias. Perfecto, muy bien. Pues sí, naturalmente, como parte del trabajo es estar en comunicación con múltiples instituciones y ver cuáles son diferentes problemas que tienen, inquietudes. Y dentro de eso, pues, se nota unas diferencias entre cómo está manejando la situación la Junta de Instituciones Postsecundarias y Middle States. Por ejemplo, en el caso de la Junta, en su certificación 044, pues en el primer punto que tiene la Junta es que permiten utilizar métodos alternos hasta que termine la emergencia, que da mucha flexibilidad a las instituciones a manejar el asunto de la transferencia de sus cursos de presenciales a distancia, la forma que están adiestrando, la forma que están dando apoyo a los estudiantes, etc. Sin embargo, en el caso de Middle States, lo que ha causado confusión es en el circular del 6 de mayo, en términos de cambio sustantivo, donde pues ahí mencionan que las instituciones que están buscando una aprobación permanente, pues deben, pues, tienen hasta X fecha para trabajar esos cambios permanentes y que tienen que someter la información de su facultad, sus estudiantes, las tecnologías que están haciendo, que están utilizando el apoyo. La pregunta es, doctora Colón, en el caso de Middle State, donde hay instituciones que no están pidiendo un cambio permanente ahora, lo que están pidiendo es lo que ha reconocido la Junta de Instituciones Postsecundarias, es un manejo flexible en este periodo de caos y de crisis. Si también aplica todas las reglamentaciones, o sea, todo el proceso ese de cambio, y las aprobaciones por parte de Middle States, o si se permite, porque no están buscando cambios permanentes, sino temporeros, si ellos también tienen esa flexibilidad para ir ofreciendo su programación a distancia en estos momentos. No sé si te voy a contestar correctamente.
Las instituciones tienen la capacidad de manejar su currículo y su metodología de delivery, ¿verdad? De cómo lo presentan, cae dentro de su capacidad de trabajo como institución autónoma. Ahora, para que nosotros trabajamos bajo la reglamentación directa del Departamento de Educación Federal. Y si la reglamentación del Departamento de Educación Federal especifica claramente una fecha límite bajo la cual nosotros podemos extender flexibilidad a las instituciones ahora, que ellos lo especifican hasta el 1 de junio. Yo no, déjame ver si yo logro, bueno, está en el site de Middle States y está en los documentos que le puse de referencia en las transparencias. Y específicamente da hasta el 1 de junio. Y ahora mismo todas nuestras instituciones tienen el permiso para trabajar hasta el verano, porque honestamente el verano, lo que cada institución ofrece son unos cursos, pero no la mayor parte de los programas. Para Middle States, una institución necesita aprobación, si no está aprobada ya, para ofrecer programas a distancia. Si alguno de sus programas se ofrece el 50% o más de los cursos en forma de remota, en forma de educación a distancia, que tecnológicamente hablando, que puede ser sincrónica o asincrónica, y que esos cursos que constituyen esa oferta, que es educación a distancia, la totalidad del curso se ofrezca siguiendo esa tecnología. Dos programas, en toda la oferta académica de la institución, te capacitan para recibir aprobación completa. Lo que nosotros estamos diciendo es, vamos a ponerlo de esta manera, no, los expertos te están diciendo, digo, expertos científicos, médicos, están diciéndonos que esta situación puede continuar, que no sabemos, al 1 de junio no va a terminar, que se pueden presentar situaciones posteriores a lo largo del otoño, aquí se llama fall y spring, ustedes lo saben, en Puerto Rico sería primer semestre y segundo semestre, o a lo largo del primer semestre. Hoy mismo el sistema de California avisó que no iban a estar recibiendo estudiantes, que se mueven a remoto todas, a través del otoño. Entonces, ¿qué es lo que estamos pasando? Mirando qué posibilidades tenemos de regresar a eso que nosotros llamábamos la normalidad. O si es que ahora estamos hablando de una nueva normalidad donde tengo que mirar situaciones inesperadas que pueden trastornar el curso que yo llevo. Lo que nosotros estamos diciendo es, usted puede mantenerse como usted está, eso es su prerrogativa, pero si le hace falta o cree que es adecuado para usted poder planificar el futuro, obtener la certificación de dos de sus programas, dos, porque con eso se certifica la institución completa para educación a distancia, y que lo puede hacer siguiendo o el proceso expedito, si es que el Departamento de Educación no extiende su waiver o da otra señal, o se acoge al proceso regular de cambio sustancial, que también lo que requiere es que dos programas se certifiquen y con eso ya la institución queda lista. Eso no obliga a una institución a cambiar, que es la prerrogativa de la institución. Nosotros lo que estamos es creando un camino, una flexibilidad, un espacio. Usted escoge si le conviene o no le conviene, pero la decisión es institucional. Nosotros lo que estamos poniendo a su alcance es una herramienta. Tenemos, Tito, si tienes alguna otra, porque ya estoy viendo preguntas en el chat. Bastante. No, vamos a coger las preguntas del chat, que veo que, sí, que son bastantes. Sí. De la primera que tengo, de Michelle Rivera, que dice si el sistema pass-fail que mencionó está sugerido o se va a impulsar que las universidades se muevan a ese tipo de evaluación mientras dura la pandemia. Nosotros no sugerimos nunca reglamentación a las instituciones sobre su operación académica. Nosotros creamos alternativas para que la institución trabaje. En este caso, ni siquiera hay que crearlo, porque esas son decisiones universitarias, la institución la toma. Ayer mismo yo estaba en una charla con una universidad que su senado académico lo evaluó y dijo, esta es la regla ahora. Y entonces le dan a los estudiantes la opción, porque los estudiantes tienen que poder decidir si se acogen a ese tipo de norma, pass or fail, que entonces tienen que establecer cómo se, pero esas son decisiones, qué es pass y qué es fail, o qué pass o no pass, y cómo tú remueves un no pass.
¿A qué es equivalente? Es equivalente a una D, es equivalente a una F. O sea, esas son decisiones universitarias que cada institución toma. Nosotros no le estamos diciendo a las instituciones que tomen ninguna. Lo que le estamos diciendo es lo que decidan. Por favor, documentenlo. Sepan que tienen que tener la... Si cambia algún policy institucional, porque hay instituciones que tienen eso reglamentado, las notas. Pues entonces, si cambia el policy institucional, pues usted tiene que registrar el cambio. Y tiene que también mantener la rigurosidad y el assessment correspondiente. Lo otro que tiene que estar pendiente es, si es un programa que tiene acreditación profesional, consulte con su agencia acreditadora, porque puede que tome usted una decisión que a nosotros no nos afecta. Lo que usted decida, eso será. Pero por favor, que no perjudique a ningún estudiante cuyo programa reciba acreditación profesional o que el Estado tenga alguna reglamentación sobre eso. Nosotros lo que le decimos es, lo que decida, documentenlo. Ok. Anthony Rivera, saludos Anthony, de la Inter, pide aclarar sobre la regla del menos de un 50% y su aplicación. Ok, no es menos, es más. Anthony, la regla es que se va a considerar, tiene que haber una definición de qué es un programa de educación a distancia para nosotros. No tiene que ser para otra agencia, pero para Middle States. Un programa Distance Ed se clasifica de esa manera si el 50, más del 50% de la oferta de ese programa se ofrece en forma remota en educación a distancia. O sea, si yo tengo 8 cursos porque es un certificado, y yo doy un certificado, lo ofrezco, y es de la mitad sería que ofreciera más de 4 cursos en educación a distancia, y los otros 3 pues pueden ser como quiera, blended o face to face, o como sea. O la totalidad puede irse a distancia, como ustedes decidan, porque son decisiones institucionales, pero el mínimo es la mitad. Ahora, de esos que yo digo que voy a ofrecer en educación a distancia, la totalidad de esos cursos, tiene que ser modular, o sea, tiene que ser en educación a distancia. No puede ser que entonces me diga, y de esto la mitad es híbrido, no. Tiene que ser educación a distancia esa porción. Eso es lo que constituye para Middle States un programa de educación a distancia. Y la misma definición le aplica a un programa doctoral, a un programa de bachillerato, que a un programa, que a un certificado, que a un grado asociado. Así que unos van a tener una extensión de crédito y otros otra, y ustedes, cada cual trabaja con eso. Eso ha causado esa pregunta, esa opción de flexibilización y de qué educación a distancia. Interesantemente, yo no lo sabía, a mí me ha provocado, bueno, y a todos nosotros, todos los vicepresidentes, muchas llamadas de las instituciones para aclarar qué sería un programa de educación a distancia. Muchas. Así que es una pregunta bien válida. Sí, muchas gracias, doctora. Tengo una persona, no se identifica su nombre como tal, y dice, si lo que nos interesa es continuar la enseñanza a distancia durante la emergencia, pero no nos interesa movernos a programas 100% en línea. Pues, esa es la decisión institucional, lo que ustedes decidan, gente. Lo único que se le está diciendo es al que quiera hacer esto y no está aprobado todavía, porque las instituciones que están aprobadas simplemente tienen su oferta regular. Y ofrecen a distancia lo que quieren. Ahora de momento se movieron ahí. Claro. También tenemos, y he visto, ¿verdad?, varias preguntas relacionadas, porque hay todavía un poco de confusión en cuanto a la cantidad de programas que tienen que estar preautorizados, ¿verdad?, para poder ofrecer educación a distancia. Pero hay que aclarar lo siguiente. También hay un proceso que debemos llevar a cabo con la Junta de Instituciones Postsecundarias. Claro, el Estado, con el Estado. Y con las agencias profesionales. Correcto. Primero pasamos al Estado, pasamos por el proceso entonces de Middle State, y si ese programa tiene algún tipo de acreditación profesional, pues entonces también pasamos el proceso con esa acreditadora profesional. Espero que eso aclare un poquito, porque he visto varias preguntas dirigidas a eso, particularmente Middle State, y esto repitiendo un poco lo que dijo la doctora Colón, a la hora de que las sometemos para solicitar obtener la certificación para ofrecer programas a distancia, solamente tenemos que someter 2 programas,
Esto no quiere decir que estamos limitados a estos dos programas. No, 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 para nada. Ya una vez pasamos ese proceso con dos programas, podemos ofrecer todos los programas que estén interesados en ofrecer. Así mismo es. Eso aclare un poquito. Pero espérate, Giselle, hay un detalle. Sí, sí, dígame. Que es la, sobre la concurrencia de los permisos. Ajá. Nosotros, Middle States, el procedimiento de Middle States es que las instituciones pueden presentar su solicitud de subchange en todos los casos y pueden no haber obtenido todavía los permisos correspondientes de las otras agencias estatales. Pero se les dice, lo necesitas, necesitas ese permiso, lo tienen que certificar, sí, y entonces, o no, y entonces lo obtienes, no. ¿Y en qué proceso estás? Y si se aprueba, el lenguaje que va a decir, dice, y si en un año no tienes el permiso se acabó. No existe la capacidad de ofrecer educación a distancia. Muy bien, muy bien. Sí, adelante. Sí, quería aclarar, ¿verdad?, que en el caso de la Junta de Instituciones Postsecundarias, pues esto, cambiar un programa de manera presencial a distancia conlleva una enmienda a la licencia. Sí. Claro, ahora con la ley 212, le dio la flexibilidad a la Junta de delegar ciertos asuntos, ciertas enmiendas, atenderse de manera administrativa en la oficina. Si es un programa que ya se evaluó, que solamente es un cambio de modalidad, pues eso está delegado a la oficina y ya no tiene que esperar al mes para que la Junta en su reunión lo apruebe, sino que ellos delegaron a la oficina aprobarlo y según van entrando, pues así van, se van aprobando. Esa es una magnífica noticia, licenciada. Qué bueno. Sí. Para todos. Estamos por aquí mirando un poquito, pues, las preguntas, ¿verdad? Porque de momento han habido varias preguntas. En lo que identificaba una pregunta, quiero darle un saludito especial a Cintia Rivera, profesora de UPR Ponce, que es mejor amiga de mi hermana mayor. Así que saludo, Cintia, qué bueno que estás ahí. Que me puso un saludito. Adelante. Vi una de Fedra Helpi, que es la rectora del Colegio Universitario de San Juan. Fedra, saludo, que es miembro de nuestra junta de directores, miembro de HEDS, que pregunta que si requiere la autorización que sea en todos los programas o puede considerarse de acuerdo para la institución. Sea en todos los programas la autorización. Una vez, bueno, si estamos hablando de Middle State, y ahí la licenciada pues quizá podría aclarar, ¿verdad?, por parte de la Junta de Instituciones Postsecundaria, por lo menos de parte de Middle State, una vez conceden la certificación para que la institución ofrezca esos dos programas que se presentan, vamos a decirlo así como ejemplo, para que, ¿verdad?, puedan entender un poquito, ya esa certificación pues sí es válida, ¿verdad?, para la institución en general. No sé si la licenciada Varas tiene algo adicional que añadir dentro de los procesos, ¿verdad?, de la Junta de Instituciones Postsecundarias. Fedra, cuando guste me llama en confianza, el Colegio Universitario de San Juan también es otra de mis instituciones. Encantada de que esté aquí. En lo que si Michelle Rivera tiene que le preocupa cómo puede afectar los programas graduados y consecuencias a nivel de acreditación, que entiendo que eso ya lo aclararon. Y Elia Colón dice que debe iniciar la redacción de un substantive change, que si se debe iniciar la redacción. No sé si eso para Middle State, me imagino. Substantive change. Y hay que redactar eso. Que si se debe. No entendí la pregunta, perdónenme. La pregunta específica fue si ellos deben, como institución, aunque no sé a qué institución pertenece la compañera que hizo la pregunta, si deben comenzar con un substantive change. Mi recomendación personal, y perdónenme, doctora Colón, ¿verdad? Como trabajo directamente con licencias de acreditación, claro, institución para la que laboro, es que si su institución está pensando de alguna manera prepararse, como dijo la doctora Colón, a mover la totalidad o algunos programas, o simplemente tener la certificación. Tener el espacio. Lo que nos trae el futuro, ¿verdad? Prepararse para tenerlo ya listo.
esto y simplemente quizás ahora no mueven todos sus programas, sino algunos programas y van avanzando poco a poco. Eso ustedes como institución lo pueden decidir, pero podrían aprovechar este momento, ¿verdad? Esta apertura que tenemos de hacer un proceso quizás un poco expedito en lo que vemos que ocurre con el Departamento de Educación. Es mi recomendación como colega. Sí se puede, de nuevo. No está abierto, no está permitido el proceso expedito, a menos que el Departamento de Educación no se exprese sobre eso. Porque si no, si ellos dicen no, el procedimiento va a ser este, entonces nosotros no podemos usar otra cosa que no sea el procedimiento autorizado por el Departamento de Educación. Excelente. La ingeniera Gladys Nieves, que tengo que decir esto, que es miembro de la Junta de Heads y secretaria, actually, del Comité Ejecutivo, pregunta que si la universidad ya tiene autorización para algunos programas online, pero hay otros que se han movido a métodos alternos, no necesariamente online, dependiendo del curso. O sea, está afirmando eso. ¿Qué por ciento del programa podría ser ofrecido a distancia sin necesitar cambiar el programa al 100% online? Y que presume que más del 50% sincrónico o asincrónico puede ser para solicitar al consejo una enmienda a su licencia, que si está en lo correcto. Es para la JIP. Para, licenciada. Hola, licenciada, la perdimos. Gladys, en lo que la, si la licenciada no contesta ahora de momento. Ah, ya. Perfecto. La institución, ¿verdad? Debe notificar. Claro. Debe notificar. Lo que sí tengo que ver es cómo va a quedar en el nuevo reglamento. Si es una mera notificación o si conlleva, ¿verdad? Alguna enmienda a la licencia. Gladys, si me dan la oportunidad, Gladys, después que tú, para Middle States, después que tú tienes dos programas aprobados y estás aprobada para educación a distancia, nosotros no tenemos que ver ningún otro programa. Nosotros, la institución. En el caso de la Junta, sí, los vamos a ver. Exacto, y entonces ustedes tienen programas que tienen certificación profesional, porque tienen enfermería y otros más, deben siempre estar seguros que cualquier cambio, también la agencia profesional lo certifica de la misma manera. No con nosotros, con la JIP y con la agencia profesional. Sí. Aquí veo una pregunta del doctor Ricardo Rosalí. Saludos, Rosalí. Saludos. Pregunta que si los términos de la Junta de Instituciones Postsecundarias para la autorización de las enmiendas a la licencia, licenciada, previamente sometidas antes de la emergencia, siguen inalterados. O sea, lo que se sometió antes de COVID. Ok, antes de la emergencia, y por eso se trabajó la certificación y fue consultada con ACUP, los términos se detuvieron. Ahora bien, eso no significa que la oficina no continúa trabajando, sino que sigue funcionando y siguen atendiendo. Pero los términos ahora mismo están paralizados. Muy bien. Ok. Hay una pregunta de ella, Giselle, que no sé si la vas con ella. Colón Berlingeri, ¿sí? Sí, dice. Sí, exacto, esa misma, adelante. Esa misma. Ok, dice: ¿qué ocurre con el estudiante que no puede estudiar en línea y no puede remover un incompleto el próximo semestre por ser la sección en línea otra vez? Creo que eso es una decisión institucional, pero no sé si alguna de nuestras. Sí, compañera, ¿verdad? Iba a esperar a ver si una de las panelistas tenía alguna reacción. Esto es totalmente institucional. La institución. Tiene que, en ese sentido, sentarse y crear un poco las reglas del juego durante este proceso que estamos pasando todos. ¿Cómo van a apoyar a ese estudiante que a lo mejor se quede rezagado por situaciones, ¿verdad? Lo mismo de que no pueda entrar en línea, de que no tenga el equipo, de que no tenga el internet. Y ustedes mismos como institución decidir cómo van a ayudar a esos estudiantes para que puedan seguir su carrera.
Aquí Bermari Santos dice, mi institución pidió migrar los cursos y se hizo para el semestre actual, aun cuando yo no tenía ningún adiestramiento, certificación como profesora en línea. Entiendo que es postsecundaria la institución. Ahora para el próximo semestre, la MS, no sé, será flexible con la falta de adiestramientos formal, serán rigurosos para que la facultad se adiestre, porque aunque no le he tenido de manera formal, manejé muy bien ofrecer mi curso y las evaluaciones. Tengo evidencia de avalúo donde puedo recoger el sentir de los estudiantes y yo autoevaluarme. Sin embargo, reconozco que se necesita mayor adiestramiento. Si hay algún alineamiento que se le está solicitando a las instituciones para que adiestren las licenciadas. Sí, como parte de esa enmienda a la licencia, se requiere que los profesores tengan una certificación para ofrecer el curso en línea. Ahora bien, ante la emergencia, pues obviamente no estamos requiriendo eso por la situación en que estamos. Lo que sí es que si una institución solicita, ¿verdad?, luego de evaluar la situación, solicita permanecer con esos programas en línea y decide solicitar la enmienda, claro que entonces podemos aprobarla quizás con un informe de cumplimiento para darle la oportunidad a que esos profesores se puedan certificar. Correcto, correcto. En el caso de nuestra institución, ¿verdad?, para quizás añadir a esta compañera y a cualquier otro compañero, específicamente para el recinto para el que laboro, no está certificado para ofrecer programas a distancia. No estábamos preparados para este movimiento, ¿verdad?, tan rápido. Y cuando se hizo en marzo, pues nada, nos movimos a la modalidad remota y en estos momentos nuestra facultad que va a ofrecer cursos durante el verano, todas están tomando una certificación. Aceleramos el proceso para preparar a esa facultad y que estén lo más listos posible para el verano, para los estudiantes. Así que ustedes como institución también deberían, ¿verdad?, ir considerando algún tipo de proceso para eso mismo, para apoyar a la facultad. Súper. Aquí ASTT número 3, no sabemos el nombre, pregunta que en caso de que el Departamento de Educación, me imagino federal, no extienda su waiver, la Junta, licenciada, ¿piensa flexibilizar el proceso de licenciamiento que está detallado para mover programas al 100% en línea? Bueno, ahora tal y como está, es someter ciertos documentos a través de la plataforma PLES, y como les dije anteriormente, ya no es un asunto que tiene que esperar a que la Junta se reúna en su reunión ordinaria, sino que se van viendo, según el especialista los va trabajando. Claro, hemos hecho un cambio de visión en el sentido de que, mira, ya eso es un programa que está aprobado, ya eso se aprobó presencial, ya eso se evaluó. Ahora lo que tienes que ver es el asunto de los profesores, ya si la institución ya cuenta con una plataforma, pues ya no tienes que mirar eso. Y pues claro, y quiero ser enfática, que en este momento de emergencia, pues estamos en la mejor disposición de flexibilizar y proveerle a la institución el tiempo que sea necesario para que pueda preparar a esos profesores con su certificación. Anthony de Rivera de la Inter, saludos again. Pregunta que si la institución está autorizada para online, ¿quedaría en cumplimiento con la regla del 50%? No te oye, Hilda. Sí, estaba esperando por Hilda. Estoy aquí. Sí, porque es que sí, la institución ya está aprobada para mi 2.6. Nosotros no vamos a volver a ver ese tema más, no por la metodología, no por la metodología que es educación a distancia, eso no. Ahora, si usted tiene un programa aprobado por educación a distancia de bachillerato y lo quiere pasar a maestría, eso es otra cantar, porque ese es otro nivel de credenciales y hay que ver si su institución está aprobada para eso. Sé que eso todo depende de las reglas, y acuérdense que nosotros trabajamos con la definición de IPEDS, porque
Cada estado, y en esto la JIP tiene su control sobre el tema de Puerto Rico. Nosotros trabajamos con muchos estados, con Nueva York, New Jersey, Delaware, Pensilvania. Entonces, cada estado tiene su propia regla. Así que la regla de nosotros tiene que acoger y flexibilizarse para acoger lo que cada estado regula. Y a cada estado le toca entonces decidir su propia normativa, que es lo que la JIP está haciendo en este caso. Doctor Colón, eso lo que implica es de que en el caso de Puerto Rico con la Junta, ya que son increíblemente flexibles, que es bueno para que las instituciones puedan darle continuidad a su proceso educativo, eso implica que para middle states la situación va a ser increíblemente flexible también en términos de las solicitudes que se están haciendo. Yo creo que sí, yo pienso que sí. Yo me he quedado sorprendida de la buena respuesta que ha habido, porque honestamente ha sido bien, bien buena. A veces me emociona ver lo rápido que las instituciones, la gente siempre dice que la educación superior es lenta para reaccionar. Y lo que yo he podido comprobar es que la educación superior tiene la capacidad para trabajar con calidad y con los estándares correspondientes de rigor y de atención a la tarea que se requiere en momentos como este, y yo creo que eso es bien enaltecedor y felicito a todos. Mire, yo he visto cosas increíbles, me preocupa mucho, como dije, que nosotros trabajamos procedimientos, no estamos mirando otras áreas porque nos toca a nosotros, pero sé que es importante traerlos a la consideración de las universidades para que no se les olvide en términos del cumplimiento de los estándares, estar atentos entonces a qué pasa con la investigación, qué pasa, cómo atendemos los laboratorios y las situaciones que requieren horas de práctica, y en esto las agencias acreditadoras especializadas son bien rigurosas, y cómo nosotros mantenemos la documentación, todo lo que se haga documentarlo y hacer el assessment correspondiente y cumplir, porque en eso es que nosotros basamos el trabajo que hacemos. Sí, antes de que sigamos, ya nos pasamos de las 4, dijimos desde el principio que íbamos a extendernos un poco porque nuestro interés es contestar y grabar todas las contestaciones, ya que tenemos aquí al source, ¿verdad?, a la fuente principal, y no queremos perder esta oportunidad, así que los que se tengan que ir, no se preocupen, se va a hacer disponible la presentación. Yailin Molina, por favor, necesitamos que si quieres certificado, envíes el email, el chat, lo perdemos, no podemos recuperar de ahí la información, así que necesitamos un email a info@hes.org y favor indicar cuáles otros webinars se te debe el certificado para incluirlos. Y nada, seguimos. Todavía tenemos 400 personas, así que yo mientras esté, seguimos. Esto no. Y quería también felicitar a las instituciones. Yo como estudiante doctoral ya recibí la cantidad de dinero que está enviando el gobierno federal. Los felicito porque es increíble con la rapidez que han actuado en beneficio de los estudiantes. Así que muchas felicidades por esa gestión y porque sé que tienen bien presente a los estudiantes en esto. Yo creo que Carmen Pacheco, saludo. Hay una pregunta. ¿Su agencia tiene una diferencia para el concepto de educación a distancia o educación en línea? Me imagino que eso es para Hilda. No sé si también, licenciada, hay una diferencia. O Tito. Nosotros no hacemos, la definición de educación a distancia está en la política de cambios, no en la política, está en los procedimientos de cambio sustancial que aparecen en nuestra página de Middle States. Si alguien quiere ver eso con más detalle, yo puse en mi presentación mi correo electrónico y yo no sé si puse el teléfono celular porque los teléfonos de nosotros se murieron en la oficina. Así que yo no, y entonces, pero está disponible para ustedes el correo electrónico, está en la presentación, al final, en la última página, es hmcolon@msch.org, y en confianza vamos por la página y repasamos todo y cada definición y todo eso. Ahí está el teléfono, pero está el email, que por lo general es más rápido. El teléfono que está es el celular, porque los otros se murieron. Muy bien. El mío. Ok, perfecto.
Adelante, déjame ver qué cuál otra. Hay otra pregunta. Ajá. MERR dice, si un programa no está certificado a distancia, ¿no puede ofrecer más del 50% de sus cursos en línea? Aquí, bueno, la licenciada quiere contestar primero. ¿Usted lo acreditaría? Bueno, sí, adelante, adelante. ¿Cuál de ellas? Ok. Un programa puede ofrecerse en cualquier momento, ahora. Recuerden que de lo que estamos hablando aquí, eso yo no lo dije antes, fue un error de mi parte, es de lo que estoy hablando, es de cursos que sean elegibles para Title IV eligible. Déjame decirlo en inglés, que sean Title IV eligible. Porque lo que va a pasar es que si usted ofrece un programa completo, en línea, y no le tiene su institución autorizada para eso, usted se corre el mismo riesgo que ofrecer un programa que no está licenciado por la HIP. Y es que no puede que sea que usted esté cobrando de beca y no está autorizado para eso. Los programas, por eso es que le digo que hay que leerla, probablemente hay que ir al área de cambio sustancial en el área de políticas. Procedimientos de Middle States son 5 documentos bien importantes y cada uno de ellos habla de procedimientos individuales, porque nosotros, además de ver en subchange eso, tenemos 17 categorías más a partir del 1 de julio. Así que, porque el 1 de julio entran en vigor la reglamentación nueva que se hizo del Departamento de Educación Federal, que todavía está bajo revisión, ¿cómo vamos a ajustarnos a eso? Así que estamos mirando distintas reglas, distintos procedimientos. Yo no quiero adelantar aquí una respuesta que puede ser confusa, y lo que le invito es a que lea primero, que vaya al área nuestra de subchange, se lea todo, policy, política, procedimiento, metodología, esto, lo otro, todo, complex subchange. Y si luego de eso tiene alguna pregunta específica, y su oficial de enlace, la institución, cada uno tiene un oficial enlace institucional, no le puede contestar con muchísimo gusto, yo estoy disponible. Pero realmente ustedes tienen un montón de recursos locales que son sumamente expertos y conocen su institución. Que yo no la conozco, que yo estoy dando respuestas genéricas, que vuelvo a repetir, le aplican igual a las universidades de Nueva York, de New Jersey, de Pensilvania, y todas tenemos condiciones distintas. Así que es preferible, ya que usted me está preguntando algo muy particular, es mejor individualizar la respuesta y no quiero adelantar algo que sea incorrecto aquí. Licenciada, ¿tiene algo que agregar a eso o estamos bien? Para seguir con la próxima pregunta. Bueno, definitivamente concurro totalmente con la compañera. De igual forma, deben examinar las secciones reglamentarias que les apliquen. Ahora que menciono el reglamento, hay un... ¿verdad? Con todo esto se ha trazado la publicación de reglamento nuevo, pero lo estamos trabajando. Es que, ¿verdad? Este ha sido todo un reto para que la oficina siga trabajando en línea y que todo esté funcionando, pero quiero que sepan que lo estamos trabajando. Y se atendieron ¿verdad? Todos los comentarios que nos llegaron, y tuvimos unas reuniones muy, muy buenas con ACU. Licenciada, ¿va a haber vista pública sobre el reglamento antes de que se publique o se va a publicar sin vista pública? Pues mire, como está la ley 212 ahora, no se va a hacer la vista pública, ¿verdad? A menos que la Junta determine que al haber pasado, ¿verdad?, es tanto periodo de tiempo en que estamos atendiendo este asunto, lo quieran ellos hacer una vista pública. Okay. Yasmín Cruz Rivera dice que con 2 programas completos en línea ya se certifica la institución.
Ella dice que es vital el rigor y calidad y que la política institucional debe ser clara. No sé si es una pregunta o un statement, pero... Creo que es un statement. Ella está nuevamente repitiendo y, ¿verdad?, dejando claro pues lo que okay. hemos mencionado. Sí. Ok. Ok, déjame ver qué más. Esos dos programas son que sometan ahora. Mer pregunta, ¿esos dos programas son que se sometan ahora o que ya la institución los tenga aprobado? Me imagino que se refiere al statement de Yasmín. Sí, para certificar sí. la institución. Nuevamente, para certificar la institución, eligen dos programas, ¿verdad? No importa cuál programa, no importa el nivel. Completan un substantive change. Estoy aquí contestando por Middle State. Someten y pasan por el proceso. Son dos programas, compañeros, y luego de ahí no tienen que volver a pasar por ese proceso. Pero sí tienen que ser programas creados. O sea, usted no puede a la misma sí. vez someter un cambio para crear un programa de un nivel que en el cual usted no está certificado, por ejemplo, y a la misma vez el cambio de metodología. No, el programa que ya estén, y especialmente porque tienen que cumplir con la reglamentación de la ley. Claro que sí. Sí, que entiendo que eso es lo que Aide Saya, saludo a Aide, está diciendo que para someter el cambio sustancial a Middle State hay que tener la respuesta de GIP autorizando la modalidad, que es lo que en efecto. Aquí mismo se están contestando, esto está bien correcto, chévere. Correcto. Tenemos mucho respeto. ADCT, no sé si es otro statement, falta entender el proceso de licenciamiento de la Junta de Instituciones Postsecundaria. El reglamento es para someter un programa que vaya a ofrecerse 100% en línea. ¿Eso es okay. correcto? Déjenme, si me permiten, déjenme claro. buscar mis reglamentos. O si la persona, ¿verdad?, gusta escribirme para que me dé la oportunidad de yo buscar información completa y poderle aclarar. Porque lo que tengo acá, si quieren seguir con otra pregunta, en lo que yo voy okay. buscando aquí en el reglamento. Okay. Tiene la pregunta clara, ¿verdad? Que es el reglamento para someter un programa que vaya a ofrecerse 100% en línea. Es lo que está preguntando. Ok. Mira, Giselle, si ves algo más aquí que no se haya contestado. Creo que esa pregunta que acabas de decir es de ASTT número 3. Sí, correcto. Porque Anthony correcto. Rivera pregunta, ¿verdad?, que si los dos cursos en línea hay que someterlos al, ¿verdad?, al HIP, como suele ser el procedimiento ordinario. En mi experiencia, sí, compañero, yo pasé por ese proceso para la institución para la que laboro, pues completé. Los documentos necesarios, primero con la Junta de Instituciones Postsecundarias, en aquel entonces Consejo de Educación de Puerto Rico, sí se tuvo que someter ejemplos de los módulos en línea que vamos a estar ofreciendo. En aquel momento nos solicitaron 4 módulos para dar de ejemplo. Así que la respuesta es sí, debe tener, ¿verdad?, cierto material ya completado. Licenciada, no sé si ya... Sí. No. En lo que la licenciada habla, sigo viendo que están poniendo emails en el chat para los certificados. Este chat se borra, esto no se graba. Así que necesitamos que envíen, para poder recibir el certificado, un email a info@heds.org o pueden darle reply, mejor dicho, al email donde recibieron el enlace solicitando el certificado. Más fácil. Adelante, licenciada. Sí, mi pregunta sobre someter cursos y otro sobre someter programas a la Junta y al Consejo, mejor dicho, a Medocés. Yo creo que se debe aclarar si es que solamente se pueden someter cursos o si son programas, pero está hablando. Programas. Son programas. Programas. Son programas, pero, por ejemplo, a la Junta de Instituciones Postsecundarias, como institución, tenemos que mostrarle cierto material académico, o sea, ciertos módulos, incluso la plataforma educativa que utilice la institución, tenemos que preparar cierta cantidad de cursos, ellos mismos nos indican cuántos,
para que puedan verlo dentro del ambiente virtual, ¿verdad? Ya preparado con su diseño instruccional indicado. O sea, son programas a la hora de someter como tal la solicitud, pero dando ejemplo de ciertos cursos. Así que espero que eso aclare un poco. Sí, sí, aclaraste bastante. Gracias. Sobre la pregunta, ¿verdad?, que nos hicieron, de momento no encuentro la sección reglamentaria, pero sí sé que hay instituciones que tienen lo que llaman la modalidad híbrida, que son ciertos cursos son presenciales y otros cursos son a distancia. Lo que sí que es importante es que en el proceso de someter esa enmienda a la licencia, pues así lo notifiquen a la junta y el PLES provee para eso. Tengo aquí a la decana Nereida Díaz de la Universidad Central del Caribe. Saludos, Nereida, que pregunta que si las solicitudes a la junta de instituciones postsecundarias tienen que someterse como dos, o sea, separados. 28.6, no sé. Sí, 28.6, es la 28.6. Okay. Esta tiene dos, una parte A, que es cuando ya el curso existe de manera presencial, y también tiene la parte B, esa sección, cuando es un curso totalmente nuevo. Okay. Olga Rivera, presidenta de ICPR Junior College, saludos, no sé si todavía estás ahí, pero dejó una pregunta en el chat, que si los tendrán los estudiantes de las instituciones postsecundarias alguna ayuda económica. Entiendo que sí, yo recibo de la Inter, yo soy estudiante graduada de la Inter y recibí, no sé si a qué se refiere. A través del CARES Act hay unos fondos que se le van a dar a las instituciones y el 50% de esos fondos pues es para que lo dirijan hacia a los estudiantes. Vamos a ver si tenemos algo más, que esto sigue, la gente no se quiere ir. Aide Saya, ¿y ese documento para el cambio sustancial debe estar completado para el 1 de junio? ¿A quién le preguntan? A mi mamá. Doctora Colón, a usted. A ti. ¿Cuál documento es? Hola. El del cambio sustancial, que si debe ser al 1 de junio. Bueno, el si es que podemos usar el proceso expedito, cada vez que hablo digo lo mismo, los voy a cansar, estoy como Dr. Fauci. Si es que se puede someter, si es que se puede usar porque podemos cumplir con la condición del Departamento de Educación, sería para el 1 de junio, que debe estar arriba en la plataforma. Si el Departamento de Educación extiende los temporary waivers, o hace una extensión de la capacidad para trabajar con esta modalidad en otras formas que hoy no tenemos reglamentadas, porque no sé lo que vaya a sacar el Departamento de Educación, entonces nosotros solamente le podemos ofrecer de momento la otra alternativa, que es seguir el procedimiento regular de SubChange, que cierra en su próxima iteración el día 1 de julio, y después otra vez el 1 de septiembre, y después otra vez el 1 de noviembre, porque hacemos 6 sesiones al año. Nereida Díaz de UC Caribe pregunta para la licenciada Varas si hay que someter la solicitud ahora o debe ser a base del reglamento vigente o el reglamento enmendado si ya está disponible, o sea, a base de que la solicitud, del de que está vigente. Ahora mismo es el reglamento vigente. Ok. Correcto. Yo vi una pregunta. A la que me gustaría reaccionar porque me parece una pregunta bien importante, que no recuerdo exactamente cómo estuvo fraseada, así que me perdona la persona que la escribió. Habla sobre los cursos que son por obligación presenciales, face to face, porque son los cursos de práctica, y los programas de todo carácter que requieren una participación directa y que no se pueden hacer a distancia. Ok. Con esos cursos, las instituciones con las que yo he estado trabajando han tenido que tomar medidas especiales y ofrecer opciones alternas, pero eso las decide la institución, no somos nosotros, porque son de nuevo control suyo, porque es su currículo y habitualmente son programas que tienen acreditaciones profesionales, enfermería, terapia, quiropráctica, usted menciónemelo, o lo que sea, esos.
programas, he escuchado todo tipo de opciones y me llaman y yo digo, magnífico, lo que ustedes decidan está bien. Si usted tiene 400 horas de práctica y antes de esta situación pudo acumular su estudiante la mitad y le faltan la mitad y usted logra hacer una sección donde esos estudiantes completan la mitad, porque no es para mí, es para la gente acreditadora profesional, que cubra los requisitos de ellos, y usted lo documenta que se alejó de su práctica regular por esta situación y que ha creado esta forma alterna en el que los estudiantes, en vez de estar 3 horas a la semana en este hospital y 3 en la otra, están 8 horas durante un mes completo en otro escenario de práctica para cumplir sus horas. Usted documente, porque no es para nosotros. Nosotros lo vamos a mirar dentro del estándar 2, ética e integridad. Y oportunidades académicas para los estudiantes, estándares. Pero la institución es la que toma las decisiones en cuanto a cómo ejecuta su currículo, porque las instituciones siempre tienen ese poder. El poder de un currículo es de la institución. Y es un poder negociado con la facultad y los estudiantes a la hora de escribir un programa académico y decir, este es el orden y así lo vamos a ofrecer. Y esta es la acreditación profesional y tiene la licencia de la... Y estamos en una institución acreditada por menos usted. Pero nosotros no intervenimos con las decisiones académicas de la institución. Mm-hmm. Hablando de eso, Ricardo Santiago dice que ante esta nueva modalidad, ¿será responsabilidad de cada institución certificar a su facultad en educación a distancia? Esto, Ricardo Santiago. Creo que ya se dijo, pero si tiene la duda, para que sean categóricos en la contestación. Sí, sí. Okay, sí. Perfecto. Las instituciones son siempre responsables de las credenciales de la facultad a la que contrata para cada programa académico, siempre. Okay. Okay. Sí, seguimos. Ya dijeron que sí, las hiperificadas, ya voy por las 4 y 6. Elba Guzmán pregunta, ¿la grabación de este webinar va a estar disponible tan pronto culmine? No, eso conlleva un proceso de que Blackboard baja, Yelixa entonces la sube y luego entonces se publica en la página. Así que para mañana puede que esté disponible, ya en la misma página. Si mando un cambio sustancial y se lo aprobamos, entonces. No, porque no, pues no. Son más rápido que nosotros, pero esto conlleva y más que se ha extendido más de una hora. Para muchas el certificado, no puede echar. Gracias, Mer. ¿Algo más? Clara dice, buenas tardes, ¿podrían volver a repetir la dirección electrónica donde se escribe ahí? Del certificado, info@hets.org. O le puede dar reply al email donde recibió el enlace, que es el mismo, así que cualquiera de las. Eunice Quilín, ¿existe alguna certificación que ayude al docente que remunere aparte al docente por preparar el curso online que era presencial? El esfuerzo es sumamente arduo, atender a estudiantes, preparar material académico adaptado y montar un curso en la plataforma LMS educativa. Gracias. Eso depende de la institución, entiendo yo. Totalmente. Lo que la institución decida, eso sí, que se lo aplique a todos, tú sabes, que pueda demostrar que es la práctica, que es el policy institucional, lo que decidan. Sí, quería intervenir, es que veo preguntas dirigidas a la HIP y van muy rápido. Entonces, los exhorto a que me escriban para entonces yo poderle responderles esas preguntas y que no queden dudas. Y de igual forma, si son asuntos que no hemos tomado en consideración, pues nos ayudan a poner a la Junta en una mejor posición para tomar decisiones. Eso es así. Acabo de publicar nuevamente su correo electrónico, licenciada. Gracias. Muchas gracias. Y aquí la ingeniera Gladys Nieves, presidenta de IDP, dice, somos la industria que genera y administra nuevo conocimiento, que ya conocía la virtualidad como opción y ha continuado operando ininterrumpidamente, adaptando innovadores maneras de llegar a los estudiantes, y entiendo que eso aplica a todas, porque de verdad que han seguido, y los felicito a todos. Nosotros en HEDS damos fe de eso, porque trabajamos con casi todas las instituciones, así que de verdad, y pueden contar con nosotros para lo que necesiten. Rosa Ojeda, ¿cómo estás? Saludos, nuestra consultora de servicio
académicos. Gracias a ambas deponentes por la información provista. Un abrazo en la distancia para Giselle. Tiempo sin vernos, tengo que retirarme. Ok, saludo. ¿Algo más? Lo demás son muchas gracias, excelente información. Bermari Santos dice, las políticas básicas que le aplican a cursos presenciales, ¿le aplicarán a cursos en línea en cuanto al alcance y calidad de enseñanza? Entiendo que sí, porque es la modalidad. Exacto. Hay una pregunta casi al final, de un compañero que trajo, ¿verdad?, la pregunta de otro compañero, que es una pregunta que dice que es importante. Me parece que mezclaron un poco la información, pero esto va para la Junta de Instituciones Postsecundarias. Dice, fecha límite del HIP para solicitar la enmienda durante esta situación. No estará listo el 1 de junio. Creo que confundieron un poquito la información del Departamento de Educación Middle School. El HIP, pero es para aclararlo. Bueno, mientras, la certificación de emergencia de la Junta está vigente hasta el 30 de junio. Ya el 30 de junio, 30 de mayo. Para confundir. Es importante. Okay, la certificación está vigente hasta el 30 de junio. Claro, nosotros estamos atentos a lo que establezca el Departamento de Educación Federal. Aclarando sobre eso, la certificación de 044 dice que se supone que hasta que termine la emergencia está la flexibilidad. ¿Puede explicar la diferencia? Sí, bueno, ¿cómo estamos? Como estamos trabajando, con diferentes etapas, y hemos visto cómo el gobierno ha ido mediante las órdenes ejecutivas, quizás flexibilizando un poco, pues nosotros, ¿verdad?, nos dejamos llevar por eso. Eso no impide que, ¿verdad?, de acuerdo a lo que establezca el Departamento de Educación Federal, en la HIP pueda continuar con su certificación de emergencia y seguir flexibilizando el proceso para el semestre que viene. Porque aquí lo más importante es la salud de los estudiantes y la salud ¿verdad?, del personal de la institución. Y eso es lo que queremos, preservar. Eso es lo más importante. Ya una vez pase la emergencia, la institución evalúa y si decide, mira, ¿sabes qué? Quiero continuar con esta modalidad, pues entonces solicita su enmienda. Lo importante es que esto ahora mismo no es un cambio permanente, sino que lo vamos a ir viendo según vaya transcurriendo la situación y según las instrucciones que emite el gobierno federal. Aquí Wanda Carrillón Colón pregunta que le gustaría saber cómo se trabajan los programas que tienen laboratorio como sonografía, radiografía, terapia, física, enfermería, que esas destrezas el estudiante las adquiere si los programas, cómo los estudiantes adquieren estas destrezas si los programas se van online. Eso yo creo que es algo ya más, pero si alguien quiere aportar. Es institucional, como indicó la doctora Hilda Colón, esas son decisiones institucionales. En este momento, obviamente, hubo un movimiento masivo, ¿verdad?, a la virtualidad debido a la situación que incluso no nos ha permitido atender adecuadamente esas prácticas, ¿verdad?, esos laboratorios. Sin embargo, hay opciones, si ustedes como, ¿verdad?, como institución están considerando mover algún programa a la modalidad a distancia y este programa tiene ese tipo de prácticas, pues tienen que buscar opciones como simulaciones, quizás que sea un poco híbrido, ¿verdad? Porque necesita, quizás, por ejemplo, un masaje. El masaje necesita, ¿verdad?, el poder tener una práctica y una interacción física directa con la persona. Así que nada, es una decisión totalmente institucional. Las agencias en ese sentido, repitiendo lo mismo que, ¿verdad?, que ha dicho la doctora Hilda Colón, no nos dicen cómo hacer las cosas en nuestro currículo a nivel institucional. Nosotros tenemos que hacerlo y la decisión que sea que tomemos, tenemos que documentarla. Eso es lo más importante, porque la realidad del caso, no nos dicen cómo vamos a hacerlo ni cómo tenemos que hacerlo, pero sí nos van a preguntar qué hicimos y que lo demostremos. Exacto.
Exacto. Y que se pueda demostrar el assessment del logro de los objetivos del curso, porque el rigor y la productividad no se puede rendir. Si nosotros decimos que lo que hemos cambiado es una modalidad, el producto, el outcome esperado, tiene que ser el mismo, independientemente de la vía. Así que, por favor, no perdamos eso de vista. Un trabajo muy retador, y por eso es que yo felicito de corazón a tanto profesional que se ha dedicado a adelantar esta gestión de la educación superior, porque hay que creer para hacer una cosa como esta. Para mí es a mí me emociona cada vez que empiezo a hablar con las universidades y me empiezan a hablar de lo que han hecho con los estudiantes. Y probablemente es que yo llevo demasiado tiempo en esto, ya es hora de que me vaya, pero es algo que a mí todavía me emociona, me trastorna, y llamo a veces cuando me mandan notificaciones, porque lo hacen voluntariamente. Yo hablo mucho con mis instituciones y me dicen, mira, yo quiero consultar esto contigo, ay, qué bueno está eso, yo quiero escuchar más, yo quiero saber más, y nos ponemos a hablar. Mire, yo les digo, eso es maravilloso, documenta eso completo y hazlo un programa de investigación, públicalo, porque honestamente lo que unas instituciones aprenden, con eso nos enseñamos y aprendemos unos a los otros. Hay instituciones que están adelantadas, que son nuestros socios en HEDS, nuestros hermanos en HEDS, y tienen ya montones de programas. Señores, tiene que haber un bridge, tiene que haber un puente que facilite el diálogo y la comunicación de esas experiencias de uno académicas. Estoy hablando de académicas. ¿Cómo se hace? Porque estas dudas que yo no les puedo resolver porque me estaría saliendo de mi control, de Middle States, y no quiero cometer ese error. Pero sí sé que hay instituciones nuestras que son miembros de HEDS y que tienen eso. A mí me parece que sería bueno, y me perdonan, si en otro momento más adelante se pueden, por ejemplo, ya que es una preocupación importante está del elemento práctico de las instituciones, el elemento práctico del currículo, ver cuáles de nuestras instituciones de HEDS ya tienen, están certificadas en educación a distancia, aprobadas, y tienen este tipo de programas, y que puedan mostrar uno o dos vignettes, una o dos muestras, uno o dos exhibits. Compartir, porque a la última hora así es como aprendemos todo. De hecho, hablando de eso, quería agregar que los 9 webinars anteriores están enfocados en eso, ¿verdad? En compartir. Y también nuestro Best Practices Showcase que se dio en enero, antes de pues qué bueno. Y antes de la pandemia, pues tuvimos la oportunidad y todo eso está grabado. Todas esas experiencias Best Practices están grabadas en nuestro canal de YouTube. Le invitamos a que entren. De igual manera, nuestro journal, que hoy salió publicado y ustedes recibieron el enlace, todos los que están en nuestras bases de datos, ahí hay mucha información, ¿verdad?, de artículos, de programas ya exitosos. Así que, y si necesitan más información, nos dejan saber que con gusto lo que tengamos disponible se lo dejamos saber. Adelante, Giselle. Sí, hay muchas preguntas por ahí disponibles, pero ya el tiempo apremia un poco. Pero quiero, una en particular, quiero resaltarla, y está nuevamente relacionada a el documento que emitió Middle State la semana pasada en relación a esa posibilidad de hacer la solicitud y que tiene que ser antes del primero. La pregunta específica es, ¿cómo difiere del proceso regular? ¿Cómo difiere hacerlo a esta fecha al proceso regular de hacer el substantive change? Difiere. Y lo otro es que no puedo decirle que lo van a poder hacer porque de hecho, he dicho como muchas veces ya, que ojalá que lo podamos hacer, pero todo va a depender que lo podamos usar, dependerá de que el gobierno federal no haga una extensión de la reglamentación vigente que nos deje la capacidad de hacerlo. Si ellos dicen no, se va a hacer de esta manera, pues ya no lo podemos hacer. Uh-huh. Difiere, se creó un documento diferente que está en la página de Middle States, en la página de SubChange. Se creó un documentito diferente. No es diferente, es el mismo, pero mucho, mucho más dirigido a hacer el trabajo en una forma flexible, donde les dice, descríbeme. No necesariamente entra en otras consideraciones de someter cada prontuario, cada curso, cada cosa, porque son instituciones que están ya moviéndose a educación a distancia, porque hubo que hacerlo, no porque a lo mejor lo hubieran pensado, que si alguien me hubiera dicho en enero,
esto iba a pasar, yo hubiera dicho, tú estás loco o loca. Porque, honestamente, esto me cogió a mí por completo de sorpresa la agilidad y la prestancia con la que las instituciones respondieron a esta demanda, a esta solicitud. Difiere el documento. Si la persona que ha hecho la pregunta me quiere escribir, en confianza, abrimos la máquina junta y vamos una por una a los cambios. Para empezar, en este, si se puede usar, si se llegara a poder usar, con un solo documento presentan los dos programas para los cuales están pidiendo el cambio. Y eso nada más es un montón menos de trabajo. De todas maneras, yo tengo instituciones que me dijeron, no, yo lo tengo hecho, lo voy a enviar para el primero de julio. Ah, pues para el primero de julio te quedas, ok, perfecto, manda el tuyo. Exacto, porque tienen un trabajo monumental hecho ya. Sí. Eso es así. Yo creo que ya con esto cerramos. Ya tienen los emails de Hilda, tanto que siempre están, ¿verdad?, dispuestas a ayudar, y de la licenciada Vara, que también le dio el email y el celular. Así que las preguntas que se quedaron, pues por favor háganselas directamente a las que sean. La licenciada, si quiere decir unas últimas palabras, Giselle, Tito, para entonces cerrar y despedirnos. Gracias a todos por su participación y en especial a ustedes que estuvieron disponibles, Hilda y licenciada Vara. Bueno, de verdad les agradezco la oportunidad de que compartir con ustedes, que me conozcan un poco más, porque sé que algunos, a pesar de que llevamos ya unos añitos, no me conocen todavía. Pero quiero, siempre recalcar que estamos en la mejor disposición para ser facilitadores para las instituciones. Sí. Muchas gracias. De la misma manera, de todo corazón, hay que seguir el trabajo. Yo siempre, es como yo te lo digo a una, le dije el otro día a una de mis instituciones, I was born to be a coach. Y lo que a mí me gusta hacer es que el trabajo continúe, que adelantemos todos juntos. Yo aprendo más que nadie. Así que esta oportunidad para mí ha sido una oportunidad monumental. Dirigirme a la gente de Puerto Rico me sale del alma. Así que muchas gracias por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Y ojalá que les sirva por lo menos un poquito a cada uno de los participantes en esta reunión. Muchas gracias, licenciada, por compartir conmigo en esta tarde, porque a mis otros amigos anteriores lo que les mando es un abrazo y un beso. Gracias. Virtual. Gracias a las dos, ¿verdad?, por aceptar esta invitación, por estar con nosotros, aclarar tantas dudas. Sé que se quedan otras, ¿verdad?, en el aire, pero compañeros, siéntanse en la confianza de escribirle a la doctora Hilda Colón y a la licenciada María Varas, y yo estoy segura de que le van a responder. De mi parte, muchos no me conocían, uno que otro que está por ahí sí me conoce. También comparto mi información con muchísimo gusto también. Podemos intercambiar impresiones y experiencias que nos va a servir a todos como institución, ¿verdad? Porque lo que queremos es como instituciones, pues, mantenernos unidos y llevar a Puerto Rico hacia adelante. Muchísimas gracias y mucho éxito. Tito. Bueno, lo único que puedo decir es que doy gracias a todos que cooperaron en esto de dar más información y tomar mejores decisiones para el beneficio del pueblo de Puerto Rico. Así que me alegra que nos podamos juntar así y que podamos hacerlo de nuevo. Eso es así. Por último, HEDS, siempre la plataforma de Collaborate de HEDS está siempre disponible. También nuestras bases de datos, que tienen sobre 8,000 contactos de todas las instituciones en Puerto Rico, Estados Unidos, para difundir cualquier información, Hilda o licenciada, que necesiten, cuenten con nosotros y nada, nos mantenemos en contacto. Y para mañana, más tardar, esperamos tener la grabación disponible en la misma página, y a las invitadas, pues se las vamos a hacer llegar para, si ustedes quieren también, ¿verdad?, difundirlas por su parte. Muchas gracias. Giselle, antes de irnos, y Yubelkis, el slide presentation va a estar disponible como parte de la del webinar. Sí, además de el enlace a la grabación, se ponen los documentos, tanto el de la licenciada como la presentación. Claro que sí. Okay. Pues gracias, porque ahí se queda entonces la dirección. Bye. Buenas tardes. Cuídense, que estén bien, por favor, quédense en su casa. Claro que sí. Hasta pronto. Cuídense. Thank you.